Cógelo, ¿qué le comentan? Yo soy Pipe Cosio, nuevamente les doy hoy la bienvenida a la Cosiopedia y a un nuevo capítulo de Volgar the Viking. Que para los... ¡Ay! Estas cosas... ¡Oh, qué bien! Menos mal. Tengo que tener cuidado de que ahora todo esto acá tiene juego. Tiene fuego, querré decir. Bueno, para los que no lo recuerdan... ¡Ay! Ese manqueo me... El capítulo anterior como tal fue una transmisión en directo que realicé de este divertido... ¡Ay! Estos me dejan fuego. Eso. Bien. A ver. ¡Uf! ¡Ay, demonios! ¡Ay! ¡Ay, maldito! ¡Ay, me quemó! Bien, otra vez llegué acá. Voy a concentrar. ¡Epa! Bien. Siempre me olvido lo de la cámara. Tengo que ser un poquito más pendiente. ¡Bien! A ver, que por aquí está la espada. Ah, qué bien. ¡Oh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Excelente! Martillo de Mjolnir. ¡No! ¿Cómo voy a gastar el martillo ahí, maldita sea? ¡Demonios! Bueno, de nuevo por aquí. Ya sé que me tengo que hacer como un poquito más abajo. ¡Ay, bien! ¡Ay, me da cuto acá! ¡Uf! ¡Demonios! ¡Pues qué bien, hombre! ¡Demonios! Bueno, me voy a quedar así. ¡No! ¡Demonios! ¡Maldita sea! ¡Ah! ¡Maldito mundo tan difícil! ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¡Ay, bien! ¡Qué buen madre sufrimiento! ¡Toma! No me voy a ir por allá abajo porque presiento... por allá abajo me va a ir. Bien. Uf. La verdad estoy muy nervioso porque me han matado muchas veces.
¡Ay, qué bien! ¡Bien! ¡Uf! A ver. ¡Oh! ¡Bien! ¡Por fin! ¡Carajo! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Demonios! ¡Por fin pasé la primera parte! ¡Uf! ¡Qué mundo tan difícil! ¡Carajo! ¡Es demasiado, demasiado difícil este mundo! ¡Uf! Vamos a ver si soy capaz de seguir. ¡Qué carajos! ¡Maldita sea! No sé qué fue lo que conseguí, pero bueno. A ver, démosle acá en la jeta. ¿Qué? Eso. Bien. Y entonces... Ah, bueno. Qué bien, se cayó. ¿Qué hay hacia allá? Cofre. Necesito ir por ese cofre. ¡Oh, qué bien! ¡Uf! Bien, 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 bien. Oh. Y entonces. Alejémonos, eso. ¡Ay, no! ¡Bien! ¡Uf! A ver, acabemos con ese coso ahí. ¡Demonios! ¡Vamos! Paciencia, muy bien, muy bien. Oh, vamos muy bien, vamos muy, muy, muy bien en esta parte. ¡Bien! ¡Martillo! ¡Y voy con todo! ¡Bien! La verdad, ir con esta espada ayuda demasiado. Bien, y a ti también te reduzco a nada con esto. ¡Ay! ¡Ay, no, todavía no! Todavía no, pensé que ya iba cuando el monstruo. Pero esta parte acá la veo muy difícil. Y si me caigo al fuego, pailas. ¡Demonios! ¡Comido de bien, carajo!
No sé si llorar o gritar, maldita sea. Bueno, ya volví por aquí. ¡Bien! ¡Llegué donde el monstruo! ¡Oh, por fin! Demonios. Bueno, ya sé cómo es el modo de batalla de la serpiente. Y si tengo que tratar de llegar con la espada de fuego y el poder del martillo del Mjolnir. Así que vamos a ver cómo me va en esta ocasión. Bueno, llegamos otra vez. Parece que lo va a derrotar. ¡Ay, demonios! ¡Ah, demonios! ¡Bien! Llegué con el arma. Con el propio arma. Hágale. Bien, bien. Esta vez sí le estoy dando duro en la jeta esa. Hágale, hágale. Véngase. ¡Bien! ¡Sí! Casi que no mato esa estúpida cosa. Necesitaba para llegar con el poder del martillo para poder derrotarlo. ¡Bien! ¡Oh! 585. Bueno, ya dentro de poco ya vamos para el último mundo. El último mundo es en el cielo, muchachos. Y la verdad, voy a dejar el capítulo del día de hoy hasta acá. La verdad, fue mucho. A mí personalmente me tomó casi 2 horas este nivel. Sobre todo la primera parte fue la más difícil de todas. Ya la ventaja fue que al llegar con todas las armas, la espada de fuego, el poder del martillo, fue mucho más sencillo derrotar a la serpiente, y afortunadamente le alcancé a coger el tiro rápidamente y no fue tan difícil derrotar a esa serpiente. Wow. Espero les haya agradado muchísimo el video, muchachos. Por favor, regálenme un like, compartan el video en sus redes sociales, me ayuda demasiado cuando lo hacen, y no olviden suscribirse, es totalmente gratis, y cuando dan clic en la campana les llegan las notificaciones de cuando el contenido nuevo esté disponible en el canal. De igual forma, recuerden, cualquier sugerencia abajo en la caja de comentarios es muy bien recibida. No siendo más, cuídense mucho, nos vemos en estos días o la próxima semana, y las mejores, se cuidan.